¿quién fue realmente Melquisedec? Hemos recibido una pregunta difícil que es con relación a un personaje que se menciona en Génesis y que se hace referencia en Hebreos, y es la persona de Melquisedec. Y la pregunta es si Jesucristo fue Melquisedec y quién es Melquisedec. Bueno, realmente nosotros entendemos que Melquisedec no es Jesucristo, o Jesucristo no es Melquisedec, son dos personas diferentes. Pero entonces, ¿quién es Melquisedec? Bueno, el nombre de Melquisedec significa rey de justicia o rey de Salem, que es la palabra hebrea para decir justicia. Y es mencionado solo una vez en Génesis 14, 18 y una vez en el Salmo 110, 4 y en la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. El nombre de Melquisedec es mencionado 9 veces para explicar el sacerdocio único de Jesucristo, comparándolo con la figura de este personaje del Antiguo Testamento que se llamaba Melquisedec. Y el autor de los Hebreos lo hace con el fin de demostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al orden del sacerdocio de Aarón, precisamente porque este hombre, Melquisedec, se presenta en Génesis sin un registro genealógico. Es decir, fíjense que cuando ustedes leen en la Biblia, en Génesis, acerca de Melquisedec, no dice, pero Melquisedec, ¿y de quién era hijo Melquisedec? ¿Cuál es su genealogía? Tendría que venir de una tribu o de alguien que fuera sacerdote. Pero recuérdense que Melquisedec aparece en el tiempo de Abraham, donde ni siquiera estaban las tribus de Jacob, los hijos de Jacob, no existía nada de eso. Melquisedec se presenta sin una genealogía, sin un principio ni fin de su vida, como dice Hebreos 7:3. Y aún así dice que él recibió honra de Abraham. Así que la figura de Melquisedec, que era un sacerdote en ese momento, o sea, él era un sacerdote en ese momento, pero como que no hay esta genealogía, y en ese contexto es un tipo de Cristo que el autor de Hebreos en el Nuevo Testamento toma para demostrar que el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios judaicos y humanos. Y eso lo pueden ver en Hebreos 7, del 26 al 28. Y esta es la base del Nuevo Testamento que anuncia los profetas, que es infinitamente superior al Antiguo Testamento. En Hebreos 7, 11 y 12, en Hebreos 8, 6 al 12, dice que ese sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. En ese contexto, el sacerdocio de Jesucristo, o sea, que Jesucristo como sacerdote nuestro, es, ya lo sabemos, un sacerdocio eterno, porque Cristo no era solamente un hombre. Él era completamente hombre cuando se encarnó, pero Cristo es desde antes de la fundación del mundo. Él estaba con Dios, Él es Dios, Él es inmutable, Él tiene entonces un sacerdocio eterno, es decir, que es para siempre, un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, porque Dios no cambia, y un sacerdocio intransferible, es decir, que no se transfiere a otro hombre. Recuérdense que los sacerdotes que morían tenían que transferir su derecho a los hijos, y había una cadena de sacerdotes que porque ellos se morían, Cristo no. Cristo es eterno, es inmutable y no transfiere su sacerdocio. En Cristo todos los creyentes forman parte de ese sacerdocio en el que Cristo nos ha asociado. Ahora somos reyes y sacerdotes con Él, como dice 1 de Pedro 2:5 y los versículos de 1 de Pedro 2, 9 al 11. En Apocalipsis 1, 5 al 6 y en el Apocalipsis 5, 9 al 10 también hablan de esto. Entonces, de manera detallada, si queremos dar una respuesta más detallada en el contexto del libro de los Hebreos, este libro de los Hebreos presenta la absoluta superioridad de Jesucristo sobre la religión judaica, sobre la base del sacerdocio perfecto, completo, intransferible, eterno de Jesucristo. El gran tema de la carta a los Hebreos es que Jesucristo ha completado en un nuevo pacto todo lo que el antiguo pacto había comenzado a describir. De ahí que el libro de Hebreos está lleno de referencias al Antiguo Testamento y por eso menciona a Melquisedec.
Hebreos contrasta los rituales imperfectos, los rituales incompletos del antiguo pacto dados bajo Moisés con la provisión infinitamente mejor del nuevo pacto ofrecido por el sumo sacerdote, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías Jesucristo. Y al desarrollarse el tema central de la carta a los Hebreos, Cristo es presentado como un sacerdote superior al orden de Aarón. ¿Qué significa el orden de Aarón? Recuérdense que los sacerdotes eran el hermano de Moisés, Aarón. De él viene la tribu de Leví, que son ellos, Moisés y Aarón. Entonces, el sacerdote era de los levitas y Aarón viene entonces de ese orden. Entonces, ese orden de Cristo es superior al orden de Aarón por ser el orden, según el autor de los Hebreos, de Melquisedec. O sea que dice el autor de los Hebreos, del capítulo 5 al capítulo 7, que el orden del sacerdocio de Cristo, que él no era de la tribu de Leví, porque acuérdense que Cristo era de la tribu de Judá. Entonces, ¿pero cómo va a ser que él es sacerdote si él no es de la tribu de Leví? Dice, porque el orden de Cristo no es de la tribu de Leví, de Aarón y de Moisés, de Aarón precisamente, de sus hijos, sino del orden de Melquisedec. Y el nombre de Melquisedec, como decíamos, significa rey de justicia. Se dice que es rey de Salem, probablemente refiriéndose a Jerusalén, y sacerdote del Altísimo. Melquisedec es un personaje entonces que aparece en Génesis 14, 18, que se reúne con Abraham cuando regresa victorioso de la batalla de los reyes que habían llevado preso a Lot. Melquisedec le ofreció a Abraham pan y vino y lo bendijo. Abraham, por su lado, le dio el diezmo del botín de lo que habían conquistado en ese momento. Ustedes recuerdan ese texto de Génesis 14. El autor de Hebreos hace una aplicación de esa aparición misteriosa de Melquisedec a Abraham en Génesis 14. Y sucede que Aarón y sus sucesores sacerdotes eran una figura anticipada de Cristo, nuestro sumo sacerdote, sobre todo en su obra de expiación. Pero como Aarón era un pecador mortal, su sacerdocio tenía que ser transferido a las siguientes generaciones con constantes interrupciones. Además, era insuficiente porque solo ofrecía símbolos, es decir, animales sacrificados, que representaban el gran sacrificio del gran Cordero de Dios en la cruz que habría de venir en el futuro. Así que cuando vino este Cristo, este Mesías, el Redentor de su pueblo escogido, tenía que ejercer un sacerdocio de un orden diferente al de Aarón. Y ese es el que el autor de Hebreos llama según el orden de Melquisedec. ¿Y a qué se refiere con el orden de Melquisedec? Es un contraste con el orden de Aarón. Melquisedec tuvo características a la manera de un tipo de Cristo. Y de nuevo, esto es importante que lo entendamos. ¿Qué es un tipo? Bueno, es como un símbolo, es un evento que nos recuerda, que nos asocia el plan futuro de redención que tenía Dios y lo estaba mostrando didácticamente en el Antiguo Testamento. Y el autor de los Hebreos habla que es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido Melquisedec era un tipo de Cristo? Bueno, en primer lugar, Melquisedec era rey y sacerdote, dice Génesis 14, 18. Lo describe como que aparece Melquisedec, rey y sacerdote, en Génesis 14, 18. Bueno, de la misma manera, Cristo es rey y sacerdote sobre su trono, según Zacarías 6, 12 al 13. En segundo lugar, aparte de que Melquisedec era rey y sacerdote como Cristo, rey de justicia, según el significado de su nombre, y rey de paz, Hebreos 7, 2. Dos términos que caracterizan a Cristo en Isaías 9, 5, Isaías 11, 5, muchos textos que hablan de Cristo como rey de paz. En tercer lugar, Melquisedec se presenta sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, dice Hebreos 7, 3. Eso significa que se ignora, no se sabe, el principio y el fin, porque no figura en ninguna genealogía levítica. No se conoce quiénes eran los padres de Melquisedec. Y en eso se parece a Cristo,
quien aparece en medio de Israel sin descender de Aarón y sin pertenecer a la tribu sacerdotal de Leví y que ha quedado como sumo sacerdote para siempre por el poder de su resurrección. Bueno, algunos agregan elementos tipológicos como que cuando Melquisedec ofreció pan y vino a Abraham, algunos asocian esto a lo que ofrece Cristo en memoria suya en la cena del Señor, y el caso de los diezmos de todo el botín, que Melquisedec recibió de Abraham los diezmos y en consecuencia los recibió de Leví. O sea, como que Leví le estaba dando la ofrenda a Judá en el sentido, o en este caso a Melquisedec, en este caso como un tipo a Cristo. Donde la figura sería que los levitas que recibían los diezmos de la tribu, en este caso eran ellos mismos representados por Abraham, estarían dando el diezmo a otro que era superior a ellos. Oigan, interesante. Los diezmos eran recibidos por los levitas. O sea, todo el pueblo de Israel ofrendaba y le daban los diezmos a los levitas. Bueno, en este caso, los levitas le estaban dando entonces los diezmos a Melquisedec. Entonces, Melquisedec fue quien bendijo a Abraham porque era superior y no viceversa. No fue Abraham quien bendijo a Melquisedec. O sea, Abraham era el padre de Abraham, el padre de la fe judía, pero aquí había un Melquisedec que estaba bendiciendo a Abraham y era un tipo de Cristo porque Cristo era superior a Moisés, superior a los levitas. De esta manera, entonces, el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios judaicos y humanos. Este sacerdocio viene a ser la base del nuevo pacto anunciado por profetas e infinitamente superior al antiguo pacto, según Hebreos 7, 11 y 12 y Hebreos 8, 6 al 12. Este sacerdocio es eterno e intransferible, Hebreos 7, 24. Y en Cristo, la buena noticia, todos los creyentes formamos parte de ese sacerdocio en que Cristo nos ha asociado como reyes y sacerdotes, según 1 de Pedro 2, 5 y 9 al 11. Apocalipsis 1, 5 al 6 y Apocalipsis 5 del 9 al 10. Gracias por la pregunta y nos vemos en otra ocasión. Hasta aquí. Qué buena pregunta. Buena pregunta. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.